¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué sucede cuando entregamos absolutamente todo en manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento de incertidumbre, un momento en el que todo parece imposible de resolver. O quizás ya has orado, has pedido, pero aún no ves la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto, un poder oculto, para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? Jesús nos revela este poderoso principio en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, «Muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea una magia, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Hoy quiero compartir contigo algo que puede transformar tu vida profundamente. Vamos a explorar lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa si en este momento sientes que tu fe es pequeña, débil, casi inexistente, incluso si es como un diminuto grano de mostaza, puede cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque créeme, la transformación que tanto has estado buscando puede comenzar aquí mismo, ahora. Juntos vamos a descubrir el poder extraordinario que se desata cuando confías completamente en el plan que Dios tiene para tu vida. Antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. De esa manera, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, bendiciendo vidas y esparciendo la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta misión. La Biblia nos enseña, una y otra vez, que la fe no es simplemente un sentimiento pasajero o una creencia vaga. La fe es una fuerza viva que puede mover lo sobrenatural, que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio de los tiempos, hemos visto cómo el poder de la fe transforma realidades y trae a la existencia lo que antes parecía imposible. Hombres y mujeres de la Biblia, a lo largo de la historia, confiaron en Dios con una fe inquebrantable y como resultado experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en la fe de Noé, quien, sin haber visto una sola gota de lluvia, construyó un arca, creyendo firmemente en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, quien levantó su vara y vio cómo el mar se abría ante los ojos del pueblo de Israel. Estas no son simplemente historias de un pasado distante, son testimonios vivos, recordatorios de que la fe puede cambiar nuestras circunstancias, desafiar lo imposible y hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas hoy. Jesús siempre destacó la importancia central de la fe en sus enseñanzas. En Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice, «Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, creyendo que ya lo han recibido, lo obtendrán». La fe es el elemento que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero no te equivoques, el camino de la fe no está libre de desafíos. De hecho, muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre e incluso de aparente derrota. Lo fue para Abraham, que esperó durante años por la promesa de Dios, y también para Job, que en medio de su más profundo sufrimiento, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, crece y se fortalece en los momentos de mayor prueba, porque es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Quizás ahora te estés preguntando, ¿es mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Soy capaz de ver ese poder actuando en mi vida? Y la respuesta es clara. Sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Porque cuando confías en Dios, es Él quien hace que lo imposible se vuelva posible. A medida que profundizamos en el poder transformador de la fe, te invito a abrir tu corazón. Deja que la posibilidad de que Dios haga grandes cosas en tu vida florezca dentro de ti, así como lo hizo en la vida de aquellos que vinieron antes de nosotros. Si deseas ver el poder de la fe transformando tu vida,
debes entender algo esencial. La oración es tu fundamento. La fe y la oración son inseparables, pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios, te llenas de su paz y te fortaleces en su presencia. Tal vez sientas que te cuesta mantener una rutina de oración, o que el ajetreo de la vida diaria te ha alejado de esos momentos de intimidad con Dios. Pero no te preocupes, porque nunca es tarde para regresar. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos, listo para escucharte y renovar tu espíritu. Así que te invito a unirte a este viaje de fe y transformación. Juntos descubriremos el poder inmenso que hay en confiar plenamente en Dios y en su plan para nuestras vidas. La primera transformación que experimentamos cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir en el momento. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando todo parece estático o sin solución aparente. Cuando colocamos nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos capacita para ver nuestras situaciones con una nueva óptica, los ojos de la fe. Esta visión renovada nos llena de confianza, porque sabemos que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. La Biblia está llena de relatos poderosos que ilustran esta transformación a través de la fe. Uno de los ejemplos más significativos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa que a los ojos humanos parecía impensable. Abraham sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, había un obstáculo monumental. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y ella nunca había podido tener hijos. Desde una perspectiva natural, la promesa parecía una quimera, algo imposible de alcanzar. Pero Abraham eligió creerle a Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 4:21, nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y esa fe no solo fue suficiente para que Dios cumpliera su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Este es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible. Porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor, aunque no siempre comprendamos su plan de inmediato. Lo que debemos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este es uno de los mayores desafíos, pero es precisamente ahí donde la fe nos fortalece. Consideremos otro gran ejemplo de la Biblia, José. Dios le dio a José sueños de grandeza, en los que él se vería elevado a una posición de liderazgo, gobernando incluso sobre su propia familia. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, José atravesó algunas de las pruebas más difíciles de su vida. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión de manera injusta y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían contradecir la promesa de Dios de una manera devastadora. Pero José mantuvo su fe y su confianza en el Señor. Y en el tiempo perfecto de Dios, fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida. Y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de una manera que superaba incluso sus sueños más ambiciosos. Este es otro testimonio del poder de la fe. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros mismos en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Dios, a abandonar la necesidad de control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto implica que, en ocasiones, las cosas pueden no suceder como imaginamos, o en el tiempo que deseamos. Pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien. En Isaías 55, 8 a 9, el mismo Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes,
ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los suyos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó durante tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, ninguno de ellos sabía exactamente cómo o cuándo Dios actuaría. Pero ambos confiaron en que Él actuaría, y esa es la confianza que Dios nos llama a tener. Dios no nos pide entender todos los detalles de su plan, solo nos pide creer. Nuestra fe no siempre eliminará las dificultades de inmediato, pero lo que sí hará es darnos la fuerza para caminar a través de ellas. Y a su debido tiempo, cuando miremos hacia atrás, veremos cómo cada desafío fue una pieza clave en el hermoso plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, si hoy estás enfrentando dificultades, recuerda esto. No se trata de lo que puedas hacer por ti mismo, sino de en quién estás confiando. Dios es fiel. Él no falla. Confía en su tiempo. Confía en su poder. Y verás cómo las montañas que parecen inamovibles empiezan a moverse. Es posible que estés atravesando una etapa difícil en este momento, enfrentando problemas que parecen imposibles de superar. Tal vez tus desafíos sean en el área de la salud, las finanzas, las relaciones o incluso en tu caminar espiritual. Todos en algún punto nos encontramos en medio de circunstancias que parecen sobrepasarnos. Sin embargo, hay una buena noticia que debes recordar. Así como Dios transformó las circunstancias imposibles de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en depositar tu fe en Él, creyendo que está trabajando incluso cuando no lo ves de inmediato. La fe no es simplemente una espera pasiva en que Dios cambie la situación externa. A menudo el mayor milagro sucede dentro de nosotros mismos. En medio de las dificultades, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestro espíritu y nos acerca más a Él. Este proceso de transformación interior es una de las formas más profundas en las que Dios trabaja en nuestras vidas. A medida que confiamos en Él, somos transformados para parecernos más a Cristo, para convertirnos en testigos vivos de su poder y amor en un mundo que tanto lo necesita. Si en este momento te sientes abrumado, si las circunstancias a tu alrededor parecen gigantescas e incontrolables, recuerda esto. Dios es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Él tiene el control, y en su tiempo perfecto verás su mano poderosa obrando en tu vida. La historia de Abraham nos recuerda que la espera no es en vano, y la historia de José nos muestra que, aunque parezca que las circunstancias están en nuestra contra, Dios tiene un plan perfecto que está siempre en movimiento. Deja que tu fe sea tu guía, como lo fue para estos grandes hombres de Dios. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo tiene el poder de transformar la manera en que enfrentamos cada desafío de la vida. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos decidir cómo respondemos. Y cuando respondemos con fe, permitimos que Dios obre en nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Dios está contigo, Él no te ha abandonado, está trabajando, incluso en los momentos más oscuros, y en su debido tiempo verás su mano poderosa actuando en tu favor. La segunda transformación que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que la fe se convierte en un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. A menudo nos paraliza, nos impide tomar decisiones y nos lleva a dudar de que Dios realmente esté en control. Pero cuando depositamos nuestra confianza en Dios, nuestra fe actúa como una protección espiritual, dándonos el coraje necesario para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el temor. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personas que, en medio de circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y encontraron en su fe la fuerza para vencer el miedo. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de David, un joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, este gigante era invencible. Sin embargo, David tenía algo que los otros soldados no tenían, una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo. Con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Samuel 1 capítulo 17, versículo 45. La fe de David lo protegió del miedo y le dio la confianza para enfrentar lo imposible. Esa misma fe lo condujo a una victoria que parecía improbable. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo intenta apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca toda la diferencia. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada batalla y que sin importar el tamaño del desafío, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante la tormenta en el mar de Galilea. Aterrorizados, pensaban que el barco se hundiría. El miedo se había apoderado de sus corazones, a pesar de que Jesús estaba allí con ellos. Sin embargo, cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les hizo una pregunta que resonaría profundamente. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesús sabía que su fe debería haber sido el escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una verdad fundamental. El miedo siempre intentará desviarnos de la fe. Enfrentamos tempestades en nuestras vidas de muchas formas. Crisis financieras, problemas familiares, desafíos espirituales. El miedo quiere hacernos creer que estamos solos, que no hay salida. Pero la fe nos recuerda lo contrario. Así como Jesús calmó la tormenta para los discípulos, también tiene el poder de calmar las tormentas en nuestra vida. Él está con nosotros en el barco, nunca nos abandona, y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su dominio sobre nosotros. La fe se convierte en nuestra fortaleza, en nuestro refugio seguro. Nos recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Él es quien pelea nuestras batallas, y a su debido tiempo nos llevará a la victoria. Por lo tanto, si hoy sientes que las tormentas en tu vida son demasiado fuertes, si el miedo parece estar ganando la batalla, recuerda que Dios está contigo. Él tiene el control, y con fe en su poder, ninguna tormenta será demasiado grande para ser calmada. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo nos da una poderosa instrucción. Usen el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Pero qué son esos dardos? Los dardos del enemigo muchas veces no son físicos, sino pensamientos insidiosos que atacan nuestra mente y corazón. Dudas, temores, ansiedad. Estos pensamientos intentan erosionar nuestra confianza en la bondad y el poder de Dios, para que el miedo eche raíces y nos paralice, alejándonos de la paz que Él quiere darnos. Sin embargo, la fe actúa como un escudo impenetrable, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y mantenemos vivas en nuestro corazón sus promesas, esas flechas llenas de temor y ansiedad pierden su efecto. Es como si al levantar el escudo de la fe, cada dardo encendido del enemigo quedara apagado antes de alcanzarnos. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que sea un escudo tan poderoso? La respuesta se encuentra en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece cuando enfrentamos una crisis. Necesita ser cultivada, alimentada día a día. Esta relación con Dios se nutre a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio en nosotros. Este es un proceso continuo, una disciplina espiritual que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra visión del mundo. Es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando se enfrentó al gigante Goliat. Los discípulos sintieron miedo cuando la tormenta rugía alrededor de su barca. El miedo es parte de la experiencia humana
y no debemos avergonzarnos de sentirlo. Sin embargo, lo que distingue a la fe es que nos da el valor para avanzar incluso cuando el miedo está presente. Nos recuerda que, no importa lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sostenernos en cada batalla, en cada tormenta, en cada desafío. Un ejemplo conmovedor de cómo la fe nos protege contra el miedo lo encontramos en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Esta era una tarea abrumadora. Tendría que enfrentarse a enemigos poderosos y liderar una nación entera. Una responsabilidad que habría intimidado a cualquiera. Sin embargo, Dios lo animó una y otra vez a no temer. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué tenía todas las razones humanas para temer, pero eligió confiar en la promesa de Dios de que no estaría solo. Y por causa de esa fe, Josué condujo al pueblo de Israel a grandes victorias. El miedo puede tocar a nuestra puerta, pero la fe en Dios nos da el valor para abrir esa puerta con la cabeza en alto. Nos da la seguridad de que no importa cuán gigantescos sean nuestros problemas, Dios es mayor que ellos. La fe nos recuerda que Él está con nosotros en todo momento, tanto en las alegrías como en las adversidades. Y cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te dejará ni te abandonará. Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas y te guiará en cada situación que enfrentes. Si el miedo ha intentado dominar tu vida y robarte la paz, te invito a que tomes un paso más profundo en tu relación con Dios. Fortalece tu fe diariamente. Nutre tu alma con su presencia y su palabra. Además de ser un escudo contra el miedo, la fe también nos abre las puertas a lo sobrenatural. A menudo pensamos en la fe como una simple creencia, algo abstracto o teórico. Pero la realidad es que la fe es la llave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia, vemos ejemplos de personas que por medio de su fe fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros no son meras coincidencias o casualidades. Son la manifestación directa del poder de Dios en nuestro mundo. Y la fe es el puente que nos conecta con ese poder divino. Jesús, durante su ministerio en la tierra, dejó muy claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En varias ocasiones, antes de realizar un milagro, preguntó a quienes lo buscaban: ¿tienes fe? Esto no es solo una pregunta retórica. Es una invitación a creer que lo imposible puede suceder cuando ponemos nuestra confianza en Él. La fe nos permite ver lo que otros no pueden ver y creer en lo que otros consideran imposible. Es un regalo de Dios que nos permite vivir por encima de las circunstancias terrenales y experimentar lo sobrenatural. Cuando vivimos por fe, nos abrimos a la posibilidad de ver milagros en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Estás listo para experimentar lo sobrenatural en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que tu fe sea la llave que desbloquee el poder de Dios en cada área de tu vida? Recuerda, la fe no solo te protege del miedo, sino que también te lleva a vivir una vida donde lo sobrenatural se convierte en parte de tu realidad diaria. Dios tiene grandes planes para ti, y tu fe es el camino hacia esos planes. Confía en Él, fortalécete en su palabra, y prepárate para ver milagros suceder en tu vida, porque con Dios todo es posible. En numerosas ocasiones, Jesús vinculó las curaciones y los milagros con la fe de aquellos que lo buscaban con esperanza. Entre los muchos relatos de su poder, uno de los más conmovedores es el de la mujer que padeció una hemorragia durante 12 largos años. Una mujer que lo había intentado todo, había buscado la ayuda de médicos y gastado todos sus recursos, pero su condición seguía empeorando. En su desesperación, cuando todo parecía perdido, ella no se rindió. Al contrario, su corazón estaba lleno de una fe inquebrantable, una certeza profunda de que, si tan solo lograba tocar la orla del manto de Jesús, sería sanada. Esta confianza absoluta en el poder de Jesús no fue en vano. Apenas tocó su vestidura, su cuerpo fue inmediatamente restaurado y su sufrimiento de años desapareció en un instante. Jesús, al percibir que un poder había salido de él,
le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos capítulo 5, versículo 34. Este es un testimonio claro y poderoso de cómo la fe abre las puertas para que el poder divino opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer a la existencia lo que a los ojos humanos parece imposible, trascendiendo cualquier limitación o lógica. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús enseñó a sus discípulos una lección clave sobre el poder de la fe. Les dijo, «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Aquí Jesús no se refiere a la cantidad de fe, sino a su calidad. Incluso una fe pequeña, genuina y sincera, tiene el poder de mover montañas porque no se trata del tamaño de nuestra fe, sino del poder de Dios que se activa cuando confiamos plenamente en Él. La verdadera fe, incluso en pequeñas dosis, puede desatar el poder divino en nuestra vida. Uno de los ejemplos más impactantes de esta fe transformadora es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. En medio de una tempestad, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Pedro, lleno de una fe audaz, le dijo, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Mateo, capítulo 14, versículo 28. Jesús, sí, sin dudar, le respondió, «Ven». Y así Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas, desafiando las leyes naturales. Sin embargo, en cuanto apartó su mirada de Jesús y se enfocó en el fuerte viento, comenzó a hundirse. Clamó por ayuda y Jesús lo rescató diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículo 31. Esta historia no solo es un relato sobre el poder de la fe, sino un recordatorio profundo de que cuando mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, podemos hacer lo imposible. Pero cuando permitimos que el miedo y la duda entren en nuestro corazón, comenzamos a hundirnos en nuestras circunstancias. Dios desea que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario, una fe que trascienda el miedo, que rompa las cadenas de la duda y nos capacite para caminar sobre las aguas de nuestras dificultades. Él sigue siendo el mismo Dios de milagros, ayer, hoy y siempre, y su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús nos deja una promesa que desafía los límites de nuestra comprensión. Todo es posible para el que cree. Esta poderosa declaración nos invita a confiar en que no hay límites para lo que Dios puede hacer cuando depositamos nuestra fe en Él. Pero es esencial que esa fe sea sincera, auténtica y completamente dirigida hacia Dios, no hacia nuestras propias fuerzas o habilidades. La fe verdadera no busca controlar los resultados, sino que descansa en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos su manera de actuar. Otro ejemplo conmovedor de fe que desata milagros es el relato del ciego Bartimeo. Era un mendigo que vivía al borde del camino, sin esperanza aparente de recuperar la vista. Pero cuando oyó que Jesús pasaba cerca, algo en su interior despertó. Bartimeo comenzó a clamar con una voz desesperada. «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos capítulo 10, versículo 47. A pesar de que muchos intentaron silenciarlo, su fe inquebrantable lo mantuvo clamando con más fuerza. Sabía que Jesús podía sanarlo y no dejaría que nada lo detuviera. Cuando Jesús escuchó su clamor, lo llamó y le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo, sin dudarlo, respondió, «Maestro, quiero ver». Y Jesús, reconociendo su fe, le dijo, «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos capítulo 10, versículo 52. En ese instante, Bartimeo recuperó la vista, testificando nuevamente que la fe, incluso en las situaciones más desesperadas, puede activar el poder de Dios y cambiar por completo nuestra realidad. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que nos coloca en la posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión humana. Sin embargo, debemos estar preparados para que los milagros lleguen de formas inesperadas. A veces,
Dios responde a nuestras oraciones de manera diferente a lo que imaginamos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que su plan era mucho mejor de lo que podríamos haber anticipado. Al igual que los personajes bíblicos que hemos mencionado, tú también puedes experimentar el poder transformador de la fe en tu vida. Pero esta fe debe ser una confianza activa, una fe que no se limita a creer en lo imposible, sino que también te impulsa a caminar en esa dirección. La fe que mueve montañas es la que se atreve a salir del barco, la que sigue clamando aunque los demás intenten silenciarla, la que se mantiene firme en la promesa de que todo es posible con Dios. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentes o cuán fuerte sea la tormenta que te rodea, si tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, Dios puede obrar milagros en tu vida. Él sigue siendo el mismo Dios que sanó a la mujer con flujo de sangre, que permitió a Pedro caminar sobre el agua, que restauró la vista de Bartimeo. Y hoy su poder está disponible para ti. Solo debes creer, confiar plenamente en su promesa y estar listo para ver cómo Dios hace lo imposible en tu vida. La fe no solo trae milagros físicos, como curaciones o provisiones materiales, sino que también obra milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar las heridas más profundas de nuestro corazón, restaurar relaciones rotas y transformar los corazones más endurecidos. Todo esto ocurre cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad actúe en nuestras vidas. Muchas veces buscamos lo sobrenatural en lo visible, en lo que podemos tocar o medir, pero el mayor milagro que podemos experimentar es el que ocurre dentro de nosotros, la transformación espiritual. Esta renovación sucede cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios nos guíe, nos moldee y nos forme según su propósito perfecto. Si hoy estás en busca de un milagro en tu vida, sea cual sea, una sanación física, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, tienes que creer con todo tu ser que Dios es capaz de hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó las tormentas y alimentó a multitudes con tan solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue activo, sigue presente y está disponible hoy para todos aquellos que creen. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando depositamos nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras esperanzas en sus manos, no existen límites para lo que Él puede realizar. Jesús le dijo a Bartimeo, «Tu fe te ha sanado», y esas mismas palabras resuenan hoy para ti. Jesús sigue diciéndonos que si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Así que cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. No importa cuán oscuro parezca el panorama o cuán inalcanzable parezca la solución, Dios está presente, obrando en los detalles, en lo invisible, en lo incomprensible. La clave está en mantener viva nuestra fe, incluso cuando todo lo demás parezca desmoronarse a nuestro alrededor. La fe no solo nos trae milagros, también nos sostiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos en algún momento enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Pero lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza necesaria para atravesar esas tormentas con una confianza plena en que Dios está en control. La fe no elimina las pruebas, pero sí nos capacita para soportarlas, sabiendo que al final seremos más fuertes, más sabios y estaremos más cerca de Él. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. En Job capítulo 1, versículo 21, después de haber perdido todo, sus bienes, su salud e incluso a sus hijos, Job aún logra decir con una fe inquebrantable, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de enfrentar una tragedia inimaginable, la fe de Job permaneció firme. No comprendía el motivo de tanto sufrimiento, pero su confianza en el carácter de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo, bondadoso y fiel, y esa certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo a Job
y lo bendijo con el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendamos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver o imaginar. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino herramientas que Dios usa para perfeccionarnos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que las pruebas tienen un propósito divino. Nos moldean, nos fortalecen y nos acercan más a Dios. Aunque a veces en medio del dolor puede ser difícil ver lo que Dios está haciendo, la fe nos da la capacidad de confiar en que Él está refinándonos y preparándonos para algo mayor. La vida de José es otro ejemplo impresionante de fe en medio de la adversidad. En Génesis capítulo 37, versículo 28, vemos cómo José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allí, después de años de servicio fiel, fue falsamente acusado y encarcelado. Cualquiera podría haber perdido la esperanza, rebelarse contra Dios o sentir que había sido abandonado. Sin embargo, José permaneció firme en su fe, sabiendo que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. Y al tiempo perfecto, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto, una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a toda una nación. La fe de José lo sostuvo a lo largo de años de injusticia, y al final pudo ver cómo el propósito de Dios se cumplía de una manera extraordinaria. Así como Job y José, tú también puedes confiar en que, aunque las pruebas sean duras y el camino incierto, Dios está obrando en tu vida. Él está orquestando cada detalle, te está refinando y está preparando algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. La fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que nos transforma, nos da una perspectiva celestial y nos permite ver nuestras pruebas a través de los ojos de la esperanza. Dios sigue siendo el mismo. El Dios de milagros del pasado es el mismo Dios que actúa hoy en tu vida. El Dios que restauró a Job, que elevó a José, que sanó a Bartimeo y que calmó la tormenta con una palabra, sigue siendo tu Dios. Él está contigo en cada batalla, en cada lágrima y en cada victoria. Así que mantente firme en la fe, confiando en su poder y su amor, porque el milagro que estás esperando puede estar más cerca de lo que imaginas. Solo confía, cree y espera con el corazón lleno de esperanza, porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. José, al reflexionar sobre los eventos de su vida, expresó una de las verdades más profundas sobre la providencia de Dios en Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien para que hoy se preservara la vida de muchos. Esta declaración no solo revela la perspectiva divina que le permitió superar años de traición y sufrimiento, sino que también nos enseña el poder transformador de la fe. La fe, cuando se sostiene firme en medio de las pruebas, nos ofrece una visión celestial, mostrándonos que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser usadas por Dios para bien. A través de la fe, las adversidades de la vida se convierten en oportunidades para que Dios manifieste su poder y propósito. Otro ejemplo inspirador de fe en medio de las pruebas es el apóstol Pablo, quien soportó persecuciones, encarcelamientos, naufragios y hasta ser apedreado, todo por su amor a Cristo. Sin embargo, en medio de esas pruebas, Pablo mantuvo una visión eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 18, dijo con una confianza inquebrantable: considero que los sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria que en nosotros será revelada. Pablo comprendía que las pruebas de esta vida son temporales, mientras que la gloria que nos espera en la presencia de Dios es eterna. Esta profunda certeza le daba la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que su sufrimiento tenía un propósito más elevado, un plan divino que culminaría en una gloria infinita. Es esta misma confianza la que nos mantiene firmes en nuestras propias pruebas.
Cuando entendemos que nuestros desafíos forman parte de un plan mayor, que trasciende nuestra comprensión, somos capaces de enfrentarlos con valentía y perseverancia. Las pruebas, aunque dolorosas, no son el fin de la historia. Son el proceso a través del cual Dios nos refina y prepara para algo mucho más grande. Pero surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta se encuentra en dos pilares fundamentales: la palabra de Dios y la oración. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más crece nuestra fe, pues es en la Escritura donde encontramos las promesas de Dios que nos sostienen en los tiempos de dificultad. La Biblia está repleta de declaraciones poderosas que nos aseguran la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Un ejemplo claro lo encontramos en Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa es una roca firme en medio de cualquier tormenta. Nos asegura que sin importar cuán grandes sean nuestras pruebas, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano poderosa. Además de la palabra, la oración es un instrumento vital para mantener nuestra fe firme. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Y la promesa que acompaña a esta instrucción es verdaderamente increíble. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras ansiedades, temores y preocupaciones a Dios en oración, Él nos concede una paz sobrenatural, una paz que no depende de las circunstancias, sino que viene directamente de su presencia. Esta paz nos fortalece para enfrentar cualquier prueba con serenidad y confianza. Es importante recordar que muchas veces las pruebas nos permiten ser testigos directos del poder de Dios. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas revelan nuestra fragilidad, pero es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Cuando llegamos al punto en el que reconocemos que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, es ahí cuando Dios interviene, dándonos su fuerza, su gracia y su poder para triunfar. Su gracia es suficiente y su fuerza es la que nos sostiene. Así que, si hoy te encuentras enfrentando pruebas difíciles, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe no solo nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato, sino que nos da la certeza de que Dios está en control, guiando cada paso de nuestro camino. Así como fue fiel con Job, con José, con Pablo y con tantos otros, también será fiel contigo. Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo, y a su debido tiempo revelará su mano poderosa en tu vida. Finalmente, cuando depositamos nuestra fe en Dios, experimentamos su recompensa. La fe genuina siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán bendecidos. Sin embargo, es crucial entender que la recompensa de la fe no siempre se manifiesta de manera material o visible. Dios, en su infinita sabiduría, recompensa nuestra fe de maneras que muchas veces superan nuestra capacidad de imaginar o entender. El mayor tesoro que podemos recibir por nuestra fe es una relación íntima y profunda con Dios, una relación que trasciende cualquier bendición terrenal. Además, la recompensa última es la promesa de la vida eterna en su presencia, una gloria que sobrepasa cualquier sufrimiento que podamos enfrentar en esta vida. Así que, mientras caminamos por el sendero de la fe, podemos tener la confianza de que Dios, en su fidelidad, cumplirá todas sus promesas. No hay prueba que no tenga propósito. No hay sufrimiento que no esté bajo el control de Dios. Y no hay fe, por pequeña que sea, que no mueva el corazón de Dios.
Así que sigue confiando, sigue creyendo y sigue caminando con la certeza de que el mismo Dios que estuvo con José, con Pablo y con tantos otros está también contigo hoy, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para algo mayor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, encontramos una verdad fundamental para nuestra vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo no solo destaca la importancia de la fe en nuestra relación con Dios, sino que nos invita a tener una fe viva, una fe que nos impulse a buscarlo con diligencia cada día. Dios, en su infinita bondad, promete recompensar a quienes lo buscan con corazón sincero, y estas recompensas pueden tomar diversas formas. Algunas veces, las bendiciones son visibles y tangibles: una curación milagrosa, una provisión inesperada o una victoria en medio de las dificultades. Pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe es algo mucho más profundo y duradero, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de la tormenta y la certeza de la salvación eterna. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que, movidas por la fe, recibieron las recompensas divinas. Uno de los relatos más conmovedores es el de Abraham en Génesis capítulo 22, versículos 12 al 14. Por su fe y obediencia, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, confiando en que Dios tenía un propósito mayor, aunque no lo comprendiera en ese momento. Justo cuando estaba a punto de llevar a cabo el sacrificio, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: "Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo". Dios, en su infinita misericordia, proporcionó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la fe inquebrantable de Abraham. Este pasaje nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos protege y provee de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. La fe nos abre las puertas a una dimensión sobrenatural donde Dios actúa más allá de nuestras limitaciones humanas. Otro ejemplo poderoso de fe recompensada lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta. En medio de una hambruna devastadora, cuando todo parecía perdido, esta viuda obedeció la palabra de Dios y entregó su último puñado de harina y aceite al profeta Elías. Aunque para ella ese gesto representaba una gran pérdida, su fe fue recompensada de manera extraordinaria. En Reyes 1, capítulo 17, versículos 15 al 16, leemos que la harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la botija no faltó hasta que la lluvia regresó a la tierra. La viuda de Sarepta experimentó la provisión continua de Dios en medio de la escasez, y esto es un recordatorio para nosotros de que, muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en el cuidado diario y en las provisiones inesperadas que Dios nos otorga, aún en los momentos más difíciles. Jesús mismo nos promete grandes recompensas por vivir una vida de fe. En Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30, dice: "Les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa mía y del Evangelio dejará de recibir 100 veces más ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con ellos persecución, y en la era futura, la vida eterna". Esta promesa es un recordatorio de que Dios no solo recompensa nuestra fe en esta vida, sino también en la eternidad. Aquellos que viven por fe quizás no vean todas las recompensas de inmediato, pero tienen la garantía de que Dios es fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Sin embargo, la mayor recompensa de la fe no es algo material o terrenal, sino la vida eterna. En Juan 3, 16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, leemos: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna". Este es el regalo supremo de Dios, la recompensa más grande que podríamos recibir: la salvación y la vida eterna. A través de la fe en Jesucristo, somos redimidos, liberados de la condena del pecado y acogidos en la familia de Dios.
Esta es la recompensa final para quienes perseveran en la fe hasta el fin. No importa lo que enfrentemos en este mundo, podemos tener la absoluta certeza de que una recompensa eterna nos espera en la gloriosa presencia de Dios. Pero la fe no solo nos otorga recompensas en la eternidad, también trae consigo bendiciones aquí en la tierra, siendo una de las más preciosas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo, en Filipenses 4, versículo 7, nos dice: "Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús". Esta paz es uno de los frutos más hermosos de la fe. Incluso en medio de las pruebas más duras, aquellos que confían en Dios pueden experimentar una paz interior que desafía la lógica humana. No depende de las circunstancias externas, sino de la confianza plena en un Dios que está en control de todas las cosas. Esta paz es una manifestación tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas, recordándonos que, aunque el mundo se tambalee, nuestra alma está segura en sus manos. La fe también tiene el poder de transformar nuestras vidas, otorgándonos no solo paz, sino una perspectiva divina que nos permite ver más allá de lo inmediato y temporal. Al confiar en Dios, desarrollamos un carácter más fuerte, una paciencia más profunda y una esperanza más firme. La fe nos permite atravesar las pruebas con una confianza que va más allá de lo natural, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos entenderlo en el momento. Así que, si hoy te encuentras en una situación difícil, enfrentando pruebas que parecen insuperables, recuerda que tu fe en Dios es la clave para recibir su recompensa. Mantente firme, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, mostrará su fidelidad. Él es el mismo Dios que proveyó para Abraham, que sostuvo a la viuda de Sarepta y que ha prometido estar contigo en cada paso de tu camino. Finalmente, nunca olvidemos que las recompensas de la fe no siempre llegan de inmediato, pero son seguras. Dios siempre es fiel. Él nos ha dado promesas eternas y gloriosas, y a su debido tiempo cumplirá cada una de ellas. La fe es el puente entre nuestras necesidades y las respuestas divinas, y mientras caminamos por este puente, podemos estar seguros de que Dios nos acompañará en cada paso, guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos, aquí y por toda la eternidad. Otra recompensa maravillosa de la fe es la relación íntima y profunda que nos permite cultivar con Dios. En Juan 15, versículo 5, Jesús nos ofrece una imagen poderosa. "Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer". Este pasaje nos recuerda que, al permanecer en Cristo a través de la fe, somos nutridos y fortalecidos por Él, lo cual nos permite dar fruto en abundancia. Separados de Él, nuestras fuerzas se desvanecen, pero cuando estamos conectados a la fuente de vida que es Cristo, experimentamos una plenitud que nada ni nadie en este mundo puede ofrecernos. Nuestra relación con Dios se vuelve más profunda, más real, más transformadora. La fe no es simplemente un concepto abstracto, es el puente que nos une directamente al corazón de Dios. A través de ella, no solo recibimos bendiciones tangibles, sino que también se nos concede el mayor de los regalos, una relación íntima con nuestro Creador. Esta relación trae consigo una alegría indescriptible, una paz que sobrepasa todo entendimiento y un sentido de propósito que trasciende cualquier circunstancia terrenal. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, experimentamos su presencia de manera más profunda y significativa, y esto es en sí mismo una recompensa invaluable. Si has puesto tu fe en Dios, puedes estar absolutamente seguro de que Él está obrando en tu vida para recompensar esa fe. Algunas veces, las recompensas son visibles y llegan de manera inmediata, como provisiones inesperadas, curaciones milagrosas o soluciones a problemas que parecían imposibles de resolver. Otras veces, las recompensas son más sutiles, pero igual de poderosas. La transformación interior que ocurre en nuestro carácter, la paz que llena nuestro corazón en medio de la tormenta, la esperanza que nos sostiene al saber que Dios tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. Estos frutos invisibles son, en muchas ocasiones, los más valiosos, porque nos preparan para enfrentar los desafíos con una fortaleza que proviene del cielo.
En Hebreos 12, versículo 2, se nos exhorta a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta es una invitación a caminar en confianza, sabiendo que no estamos solos en este viaje. Jesús mismo nos guía, nos sostiene y nos da fuerzas para continuar, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Él es el inicio y el fin de nuestra fe, y nos acompaña en cada paso hasta que lleguemos a la meta final. Al final de este viaje de fe, nos espera la recompensa suprema, vivir eternamente a su lado, en la plenitud de su gloria. Este es el destino glorioso que Dios ha preparado para todos aquellos que perseveran en la fe. Por lo tanto, sigue confiando en Dios, sigue caminando en fe, porque Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. No importa cuán difíciles puedan ser las circunstancias actuales, recuerda que tu fe no es en vano. Dios ve cada paso que das en confianza, cada acto de obediencia, cada oración que elevas en medio de las pruebas, y a su debido tiempo, Él recompensará esa fe, más allá de lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede imaginar. La recompensa de la fe no se limita a lo que podemos recibir en esta vida. Va mucho más allá. Es una promesa eterna, un tesoro que Dios ha reservado para todos aquellos que caminan con Él en confianza y obediencia. Y aunque a veces las recompensas tardan en manifestarse, podemos estar seguros de que Dios no falla. Su fidelidad es inquebrantable y en su tiempo perfecto, Él cumplirá cada una de sus promesas. Si deseas fortalecer aún más tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene reservadas, hay algunas cosas que puedes hacer. Primero, busca a Dios diariamente en oración y meditación en su palabra. Cuanto más cerca estés de Él, más fuerte será tu fe. Segundo, mantén una actitud de gratitud, incluso en los momentos difíciles. La gratitud abre las puertas a las bendiciones de Dios y te permite ver su mano trabajando en cada aspecto de tu vida. Y tercero, permanece en comunidad con otros creyentes. Juntos podemos animarnos y fortalecernos mutuamente en este caminar de fe. Recuerda que la fe es un viaje, no un destino. Cada día, cada prueba, cada victoria nos acerca más a Dios y nos prepara para recibir las recompensas que Él ha prometido. Así que sigue adelante, firme en tu fe, con la certeza de que Dios está contigo en cada paso y que al final de este camino, una gloria eterna te espera en su presencia. A lo largo de este video hemos explorado el poder transformador de la fe en Dios y cómo esta afecta cada aspecto de nuestra vida. Hemos visto que la fe no es simplemente un concepto abstracto, es una fuerza dinámica que nos permite ver más allá de las circunstancias, que protege nuestro corazón contra el miedo y la desesperanza. La fe abre puertas a milagros que superan nuestra comprensión y nos sostiene en las pruebas más difíciles de nuestra existencia. Además, nos garantiza recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar, tanto en esta vida como en la eternidad. El camino de la fe puede no estar exento de desafíos. De hecho, es en esos momentos de dificultad donde nuestra confianza en Dios se fortalece. Cada ejemplo bíblico que hemos abordado, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos muestra que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La verdadera fe no se tambalea ante las tempestades de la vida. Más bien, crece y se arraiga en medio de ellas. Y al final, a su debido tiempo, Dios siempre cumple sus promesas a quienes confían en Él. Si hay algo que realmente debes llevarte de este video, es que la fe no es una opción. Es esencial. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Por eso, te animo a seguir firme en tu camino, a continuar creyendo y a no permitir que las dificultades o los miedos apaguen la llama de tu fe. Recuerda, el Dios en quien confías es el mismo Dios que hace que lo imposible se convierta en posible. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu caminar y te invita a conocer su fidelidad de manera personal y profunda. Que tu fe en Dios siga creciendo y te conduzca a lugares que nunca imaginaste. Ahora que comprendemos el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a un momento de reflexión y oración. Entreguemos nuestras preocupaciones y desafíos al Señor,
confiando plenamente en su fidelidad y en su cuidado. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades y las incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas. Padre, queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe, para que en todo momento podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos la victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que este video haya sido una bendición para tu vida y que te haya inspirado a profundizar en tu relación con Dios. Quiero animarte a compartir este mensaje con aquellos que puedan estar necesitados de escuchar estas palabras hoy. Piensa en una, dos o tres personas que conozcas que podrían beneficiarse de este mensaje. Envíales este video porque Dios podría estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.